las peregrinaciones a Nuestra Señora de Río Blanco, ¿no? Exactamente, porque uno piensa que este va a ser el último domingo, ¿no? Pero es uno de los más convocantes, hay mucha expectativa, ya ha comenzado a desplazarse los distintos jóvenes en distintos puntos de nuestra provincia. Una jornada importante también para lo que va a ser en cuanto a la seguridad, porque habrá personal humano, vehículos, también habrá colaboración de otras instituciones para cuidar la integridad de los caminantes y asistentes al santuario. Gran desplazamiento para lo que va a ser este día domingo, domingo de los jóvenes. También hay que destacar lo que va a ser en cuanto a la llegada de las reliquias del Beato Carlo Acutis, que se van a depositar en la capilla del Colegio San Alberto Magno. Jornadas realmente intensas, sobre todo para los conductores, tener mucha precaución, ¿no? Teniendo en cuenta el desplazamiento que ya ha comenzado en distintos puntos, sobre todo nos enfocamos también en Libertador General San Martín, aquí a lo que es a la Tacita de Plata, ¿no? Aquí a San Salvador. Exactamente.